y te vas a ir con miedo porque tienes que enfrentar eso. Te vas a ir con miedo. Es que me va a tocar verle la cara. Ahora sí, cuéntame, ¿qué te fumaste? Ah. Y fíjate, con un ejercicio que hice para sanarme, con ese ejercicio me van a enfrentar. Con eso me van a enfrentar. Con lo que yo hice para soltar la rama, con eso me van a atacar. Son las estrategias. No es que aquí, ya solté la rama y volar libre. No, señor. Comenzó la lucha. Comenzó la lucha. Tercera cosa que tengo que seguir enfrentando: mis heridas emocionales, mis traumas de la niñez. Tengo que seguir enfrentándome a esto. Hay 8 heridas que me pudo pasar en la niñez y que no he sido capaz de soltar. 8 heridas. Primera herida: de niño me humillaron. ¿Quiénes tienen hijos en escuela o en el colegio? ¿Quiénes tienen? Écheles ojo, por Dios. No los deje solos al volver a la presencialidad. Acompáñeles con amor. Porque muchos muchachos están regresando con un corazón perverso a la presencialidad. Están regresando con un corazón perverso. Y otros con una situación de una autoestima muy baja. Y créanme que para hacer el mal, qué genialidad. Les voy a poner un caso. Regresa a la presencialidad y un muchachito pues regresa tímido, timorato. Y los amigos le ven. Y estos en cambio regresan con violencia. ¿Qué hacen con el compañerito tímido? Compran 1 litro de leche en cartón, le ponen en la mochila, el muchachito sale de clases con la mochila y van los compañeros, ¡tac!, y le revientan el cartón de leche en la mochila. Le arruinaron todos sus cuadernos y libros. Le arruinaron. El muchacho timorato, con miedo, no cuenta en la casa. No cuenta. El miedo a los papás. Porque él se fue timorato a la escuela. Porque los 2 años de encierro, papá y mamá se agredían. Y él regresa timorato. Segunda ocasión, le hacen lo mismo. El muchacho no avisó. Pidió prestado por ahí para comprarse la nueva lista de útiles y los compañeros otra vez le hacen exactamente lo mismo. ¡Pah! Y le arruinan la segunda lista. El muchacho no le quedó otra que contar a sus papás. Y los papás fueron donde los malcriados, a decir, ustedes compran la lista de útiles de los hijos, de mi hijo. Y sucede que los papás de los muchachos relajosos, uno estaba sin trabajo 2 años, otro estaba en unos problemas terribles. Póngale pilas, póngase de pies, no se me duerma, póngase de pies. Les voy a hacer una pregunta y quiero que me contesten durísimo. A ver, antes de que me contesten, griten. 1, 2, 3. Eso no es grito. Grite. 2, 3. Podemos incluso un poco más. Grite. 2, 3. Eso. Así me van a contestar la pregunta. Así. A gritos. Como en la escuela.
heridas emocionales. ¿Listos para contestar? Sí. ¿Listos para contestar? Sí. ¿Listos para contestar? Sí. ¿Qué color son los taxis? Amarillo. ¿Qué color son los taxis? Amarillo. ¿Y la clara del huevo? Amarillo. Siéntese, siéntese. Siéntese, siéntese. ¿Dónde hay huevos con clara amarilla? Si ustedes que son grandes se trauman a la tercera, ¿se imagina lo que pasa con los pequeños? ¿Te acabas de dar cuenta lo que pasa con los pequeños? Hicimos un ejercicio de manos. Y tú sabes si eres bueno para dar, para recibir, para intercambiar. Y acabo de hacerte una pregunta y te acabo de traumar. Porque te acabé de traumar. Y me presentan donde hay huevos con clara amarilla. Entonces, fíjate. Un niño que fue humillado va a ser un niño tímido. A lo mejor hoy soy tímido porque fui humillado. Y a lo mejor ya me solté hoy. Pero tengo que tener cuidado. Porque como ya conocen de qué pata joqueo, por ahí me van a seguir atacando. ¿Qué pasa con la ausencia de los padres? ¿Qué pasa cuando en mi infancia no estuvo papá, no estuvo mamá o no estuvo uno de los dos? Hay problemas para entablar relaciones duraderas. Fíjate. ¿Qué pasa cuando en mi infancia hubo injusticia? ¿Cuántos hemos sentido? ¿Cuántos hemos sentido que mi papá amaba más a mi hermana que a mí? Es que a mi hermano le dieron los estudios, a mí no me dieron. Es que a mi hermano sí le dieron esto. La injusticia. Después voy a ser una persona déspota, autoritario. Y si me ponen al frente de la renovación, como ustedes me desquito. Pues van a hacer. ¿Te das cuenta? Por eso necesitamos estar atentos. ¿Qué pasa si hubo traición de parte de los padres? Les voy a contar. A mí me gusta compartir mucho las experiencias que como cura yo he tenido y sigo teniendo. Les voy a contar una de las cosas. ¡Qué bárbaro! Bueno, más bueno, la historia es la siguiente. Al hablar de esto de traición, al hablar de la ausencia, vino una señora de 75 años. 75 años. Hasta parece que tenía más, pero voy a poner 75. Vine con una niña de 15 años. Y me dice, padrecito, padrecito. Dice, sé que usted celebró unas misas bien bonitas, padrecito. Deme celebrando la misa de 15 años de mi guagua. Y primera cosa, yo casi me caigo patas arriba, porque la señora tenía 75 años. Y como dijo, deme celebrando la misa de los 15 años de mi hijita, yo dije, oye, tuvo a los 60. Por si acaso, para que no pierdan las esperanzas. Pero me dice, no, padrecito, es mi nieta. El papá se fue con otra mujer cuando tenía 5 años. Y el papá no la ha vuelto a ver jamás. 10 años, no sabe.
¿Y la mamá? Padrecito, hace 5 años se fue a España a trabajar. Y 5 años no ha regresado a ver a su hija. Y quiero decir una cosa, padrecito. 5 años la mamá, 5 años, le ha enviado cartas, le ha enviado sobres y no ha abierto uno. Un sobre no ha abierto. Los tiene amontonados en el cuerpo. Hasta puede haber plata, pero no ha abierto un sobre. Y entonces dice, padre, va a celebrar los 15 años. Celebre la misita. Dijo, encantado. Pero le pregunta a la niña, oye, ¿y ni siquiera por tus 15 años va a venir tu mami? Sí, padrecito. Viene el viernes, mi cumpleaños es el sábado y mi mamá se regresa el lunes. Porque mi mamá es una mujer muy ocupada. No les voy a alargar la historia porque no quiero contarles la vida, pasión y muerte de la historia. Llegó el día de la misa. Dios santo. Yo llegué y esa capilla era un poquito más grande que esto. Pero esa capilla estaba forrada de flores. Era increíble lo que habían hecho los arreglos florales. Estaba cubierta de flores. ¡Qué hermoso! Afuera en el patio de la capilla estaba un grupo de música para recibir a la entrada a la quinceañera. Dentro de la capilla un grupo de cámara para cantar la misa. Al final de la misa había un mariachi afuera. Y después iban a uno de los mejores hoteles de la ciudad a hacer la recepción. Eso. Es decir, ¿botaron la casa? Yes. Bien, llegó la misa. Vienen con alegría y entra, pues, los invitados. Y cuando veo que ingresa la quinceañera, Dios mío, esas princesas de cuento de hadas se quedaban cortas. ¡Qué quinceañera para hermosísima! Un vestido que para qué les cuento era de ensueño. Era de ensueño. Ya terminaron de cantar el grupo de música afuera. Acá la orquesta de cámara. Violines. Todo hermoso. Y al lado de la quinceañera venía una señora que yo aducía que era la mamá. Pero entraba toda oronda, con unas gafas oscuras grandotas, le quedaban bien porque le tapaban todas las caras. Y masticando chicle. Se sienta. Pero la quinceañera no paraba de llorar. No paraba de llorar. La misa, comencé, lectura de la palabra, y comienzo la homilía. Y como la muchacha no paraba de llorar, digo, vea, no sean malitos. Tenga agüita la quinceañera, pero mire, es que no paraba de llorar. Yo me di cuenta que necesitaba más agua para seguir llorando. Bien. Y me dice la quinceañera algo de lo cual no sé si es que me arrepiento hasta ahora. Porque me dijo, padre, présteme un ratito el micrófono para hablar. Y le doy el micrófono, cortando la homilía, dándole agüita para que tenga más lágrimas. Y le doy el micrófono. Y pilas. Las heridas. Se puso de pies. Hasta ahora no he visto a una chica que mire de esa manera a su madre. Porque se levantó y le miró
con un odio. Sus ojos gritaban: te odio. Sus ojos gritaban: te odio. Y comienza la chica: ¿esto es lo que querías? ¿Esto querías por mis 15 años? ¿Que esté así la capilla llena de flores que parezca un jardín? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo lograste! Se puso histérica. Su mirada, sus ojos, la saliva le salpicaba de lo que gritaba. ¿Esto querías por mis 15 años? Que haya grupos de música fuera, adentro. ¡Esto querías! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¿Esto querías por mis 15 años? ¡Que me ponga un vestido carísimo! ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¿Esto querías por mis 15 años? ¡Que me vaya al mejor hotel, a la recepción! ¡Bravo! ¿Pero dónde estuviste cuando necesité quien me escuche? ¿Dónde estuviste cuando necesité tu abrazo? ¿Dónde estuviste cuando necesité un consejo? ¿Dónde estuviste? Ya se imaginan esa mujer. Sus gafas las sacó y se puso nerviosa ahí y empezó con la tembladera, la nerviosería. El chicle lo hizo. Le vi que se pasó el chicle. Pero no terminó ahí, pues. Es que no terminó ahí. Porque le gritó con más fuerza cuando le dijo: ¿dónde estuviste cuando me violaron? ¡Qué bestialidad! Esa mujer se echó de rodillas y empezó a llorar y a gritar pidiéndole perdón a su hija. Y la hija le dijo: no te voy a perdonar jamás. Jamás te voy a perdonar. Jamás te voy a perdonar. Pero eso dijo la chica. Costó 3 años. 3 años costó el proceso para hacer que se perdonen. 3 años de trabajar para que ella suelte. Para que ella suelte. Y para que la madre muestre que estaba arrepentida. Esto es terrible. No tenga miedo de amar. No tenga miedo de amar. ¿Quién está aquí? Una parejita, esposo y esposa. ¿Hay alguna parejita con el esposo? ¿Dónde está? Vengas. Venga, 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 venga. Venga. Gracias. Una vez Juan el Bautista mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Sí se acuerdan el texto? Cuando Juan el Bautista manda a preguntar: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Él es su esposo? Sí. Mire. Pregúntele: ¿eres tú el esposo que me amas? ¿Eres tú el esposo que me amas? ¿O tengo que esperar a otro? No, pero es que sí es. Nos hace reír. Pero es lo que está haciendo llorar. Sí, nos hace reír, pero es lo que hace llorar hoy. Porque ama el deporte, ama a los amigos, ama hasta a los perros, pero no ama a su esposa, pues. No la ama.
no ama a sus hijos, ama todo menos a quien debe amar. ¿Eres tú o espera a otro? ¿Eres tú o espera a otra? Porque ahora, o sea, tú vas a la calle y encuentras gente con tic nerviosos, tenaces. Yo frecuentemente encuentro a gente, especialmente a damas, con muchos tic nerviosos. Me empiezan a ver y me hacen así. Los tic nerviosos. Yo estaba viajando de una provincia a otra a un encuentro, iba viajando de una, y al lado mío se sentó, el Señor me la puso, pero qué guambra para espectacular. Ahí me la puso al lado. Y no me quitaba los ojos de las manos, no me quitaba los ojos de las manos. Hasta que tuve, yo disimuladamente, digo, la mujer y mi hermano están apestando, alguna. Nada, no, estaban oliendo rico. Digo, ¿por qué me queda mirando las manos? Hasta que me lancé a la pregunta, digo, disculpe, señorita, disculpe, que se atrevido, ¿por qué me mira las manos? Es que quiero ver si tiene anillos. Así. ¿Y cómo así? Es que hay que vivir el momento, me dice. Sí. Hay que vivir el momento. Y para que se acuerde, porque si ha de acordar toda su vida, le hice vivir el momento. Porque tiene que acordarse toda su santa vida, si ha de acordar. Yo sí le hice vivir el momento. Sí. Que se acuerde. Le dije, señorita, no hay problema. ¿Quiere vivir el momento? Vamos a vivir el momento. Pero quiero que sepa una cosa. Tengo sida. ¿Te imaginas? Esa muchacha quería botarse por la ventana. Sí, tengo sida. ¿Quiere vivir el momento? Ah, no, se me fue las ganas. Siendo otro. Miau. Ese es el problema. Hermano, cuidado con las heridas emocionales. No guarden nada. No guarden nada. ¿Están traumados? ¿Están traumados? Abrácele. Aproveche que vino un cura alcahuete y va a decir, padrecito, a los tiempos, porque hace tiempos que no me abrazaba así. Y abrace con ganas. Se casan. Y la señora, todas esas ropas sexys que tiene, la guarda en un cajón. La ropa bonita guardan en un cajón. Tienen una vajilla de fiesta. Y la vajilla de fiesta sacan cuando llegan los invitados para que les dejen rompiendo gente ajena. No tengas nada de fiesta. No tengas nada de fiesta, porque la fiesta es todos los días. No saques tu vajilla cuando te visita gente ajena. Come con tu familia. Come con los tuyos. No guardes tu ropa sexy. Es que, padrecito, la ropa sexy es para cumplimos 25 años de casado. Ya no te va a quedar.
pero nos vamos dejando heridas por no amar, etc. Ojo, las heridas de la niñez a muchos nos persiguen toda la vida. ¿Quién nos enseña a curar las heridas de la niñez? ¿Quién? Si tienes una herida de la niñez, anda y léete la vida de José de Egipto. José de Egipto es una escuela para enseñarnos a sanar las heridas emocionales de la niñez. Yo no me guardo resentimientos, no me cargo nada. ¿Qué más? Los complejos. Y aquí sí me van a perdonar. Voy a pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque tenemos, yo he señalado solamente 14, he señalado 14 complejos. Pero hoy tenemos más, pero solamente he señalado 14. Complejo de inferioridad. Que hoy hay muchísimo. Gente que piensa que no vale. Señoras, ustedes, ¿quién está aquí con su cartera? Una señora que esté con la cartera. Venga, venga, por favor, pues traiga su cartera. Y espero que sea, sí, venga, 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 venga las dositas con la cartera, traiga su cartera. Voy a ver si es cierto. Voy a ver si es cierto. Tenga la bondad, disculpe, saque el espejo. No, porque en las carteras de las damas se encuentra desde un alfiler hasta un elefante. Primera cartera que no hay espejo. ¿Alguien tiene un espejo? ¿No? No se preocupe. Gracias. Dios le pague. ¿A quién le gustaría ver un milagro? ¿A quién le gustaría ver un milagro? Diga, ¿a quién le gustaría ver un milagro? ¿A quién le gustaría ver un milagro? Vaya y mírese en un espejo. Y eso no es soberbia, no es vanidad. Salmo 8, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre sobre toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Un poco menos que un Dios lo hiciste. Oye, somos un milagro. Y hay gente con complejo de inferioridad. Hay otros que se toman al contrario, ¿no? Ay, todos somos un milagro, pero conmigo Diosito se pasó. O sea, eso. Complejo de superioridad. Café en leche. Pilas. El complejo de Peter Pan. ¿Ah? Eso, el eterno joven. ¿Cuántos tienes? 25. Oye, y empiezan con ese complejo del Peter Pan. Hoy es muy frecuente esto. Yo dejé de dar clases precisamente por eso. Le digo, por favor, mañana me vienes con tu papá. Bien, al siguiente día viene el papá. Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué permite que su hijo se ponga semejante piercing? ¿Qué pasa, señor? El papá tenía una bola más grande que la del hijo. Peter Pan. No querer crecer. Yo seré para siempre un lobo quinceañero. ¡Aú! Lobo quinceañero. El complejo de la cenicienta para las damas. Es que un día tiene que llegar mi príncipe azul. Esperando que llegue el príncipe azul. Mientras tanto, vestiré santos. Thank you.
ojo, no es indirectas. Vaya, es que ese es el riesgo. Ojo, ese es el riesgo. Ojo, y es, está bien aclarar, porque ojo, uno se puede caer en esto. Tienes el complejo de Cenicienta, no, señor. Ojo, póngase pilas con esto. Un complejo de Cenicienta es la persona que vive esperando eternamente que aparezca el príncipe azul. Y otra cosa es que yo viva una opción. Porque yo me puedo casar, me puedo consagrar o puedo optar por quedarme solo. Y eso no es el complejo. Aquí estamos hablando de los complejos, no de las opciones. El complejo de Edipo. Ah. Sufrir de mamitis. El hijo pegado a la mamá. El hijo pegado a la mamá. Complejo de Edipo. Créanme, es que, mira, yo no entiendo que un joven cuando estaba soltero, no pasaba en la casa con los papás, pasaba con los amigos, en la parranda, pasaba en todo lado. ¡Se casa! ¿A dónde vas? ¡Donde mi mamá! ¿Qué cosas, oye? ¿Qué cosas? Complejo de Edipo. Otro, el complejo de Electra. El de papitis. Las hijas con el papá. Llegó mi papi, llegó. ¿Cuántos años tiene la hijita? 45. ¡Mi papi! Oye, si el amor es sano, no hay problema. El problema es cuando se convierte en complejo. Aquí vienen los complejos para tus hijos. Que si tú no les acompañas, hoy estamos en graves problemas. El complejo de gorda. Uy, Dios mío, es que ahora andan con pesa para pesar lo que van a comer, que no se les pase una caloría, y andan con libretas sumando las calorías que comen al día. Consecuencia, anorexia y bulimia. El complejo de altura. Está volviendo la década de los 70. Esas plataformas que nos... esas. Está volviendo otra vez. Oye, pero es que hay unas plataformas... No te exagero, pero así. Es que quiero verme alto. Es que quiero verme alta. Total, llega la noche, te sacas de esas plataformas... ¡Ting! Arruinado. Porque me engañé todo el día. Es que me engañé todo el día. ¿Y quién creyera que esas cosas llevan a ideas suicidas? Llevan a ideas suicidas. Complejo de nariz. Oye, tú ves... ¿Y por qué? Es que me hice arreglar la nariz. Oye, ¡ay, así! ¡Pero así! Gente con rinoplastia. Pero así. Y no es por la situación que tenía problema de tabique, no, no. Es vanidad y la melancolía. Otro problema bien serio. El complejo del pecho. De pechonalidad. Hoy la gente se hace dinero con eso. Es que tengo que aumentar. Tengo que aumentar. Vivimos cosas serias debido a los complejos. El complejo de Otelo. Es una novela, el complejo de novela. Va por ahí exactamente.
¿Ah? ¿Vivir de? Sí, un poco eso. Del eterno enamorado. Es un amor enfermizo. Aunque pegue, aunque mate, marido es. El complejo de culpa, el complejo de éxito, el complejo de ignorancia. Oye, en otras palabras, estamos en una sociedad de acomplejados. Y ese no es el reino que Dios quiere, pues. No es el reino que Dios quiere. Salimos de aquí libres, pondráse pilas, porque le espera fuera el mundo que le propone el oro y el moro. ¿Cómo me defiendo? Con las máscaras. El mecanismo de defensa son las máscaras. Voy a decir una frase que a mí me impactó. Es una frase que a mí me impactó escucharla. Estaba caminando con unos amigos y pasó un señor al frente. Y me dice, padre, ¿sí le conoce? Digo, ¿cómo que le he visto un poco? Dice, padre, es un doctor. Padre, mis respetos de profesional, mis respetos. ¡Qué doctor! Pero es mala gente. A ver, explíqueme. Explíqueme. Excelente profesional. Pero es mala gente. ¡Padrecito! 10 sobre 10, el carismático. Pero cero como esposo. ¡10 sobre 10! Invocando al Señor. Pero falla como hijo. Cuidado. Mi mascarita cuando soy con mis papás, mi mascarita cuando soy con mi esposa, mi mascarita cuando soy con mis hijos, mi mascarita cuando estoy con mis panas. ¿Tienes algunas? ¿O no necesitas de nada? Porque yo soy lo que el Señor ha hecho de mí. Así que soltar la rama fue bonito, pero la aventura que se viene, esa es la aventura de los hijos de Dios, porque llenos del Espíritu de Dios vamos a vencer eso y lo que se venga. Lo que se venga, vencemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Listo? Hasta la vista. Preguntas, preguntas, preguntas. Tenemos 5, creo, ¿no? ¿Sí? ¿O estamos bien? ¿Eh? Entonces, gracias. ¿Alguna cosa que deseen opinar? ¿Que deseen reclamar? Sí, vamos a ver. Listo, gracias. Santiago, gracias. Gracias. Gracias, padre. Una preguntita. Primero, felicitándole por todas estas enseñanzas que han sido muy constructivas, creo que para todos y cada uno de nosotros. Y el desafío y el camino nos compete a cada uno. Dios le pague, padre. Quisiera que nos podría tal vez clarificar en esta última parte, ¿cuál sería la diferencia entre la hipocresía o las máscaras que nos podemos poner y el cambio de roles? Porque puede confundirse. ¿Hay diferencia o es igual? Bien, gracias. Vamos a ver. Hipocresía, máscaras y cambio de roles. Por aquí va, ¿verdad? Bien, ok.
El cambio de roles es una situación de ministerio. Es una situación de servicio. Solo para hacerles una consulta. ¿Quiénes estuvieron un momento dirigiendo al frente? ¿Y cuál fue tu actitud cuando te tocó pasar a oyente? A ver, ¿cuál era mi actitud cuando estaba al frente? ¿Cuál es mi actitud cuando estoy al frente? ¿Y qué actitud asumo cuando ya me toca regresar a estar de oyente? Yo conozco mucha gente, esto es una observación, es una crítica, es una observación. Yo conozco mucha gente que cuando subieron al frente, felices. Les tocó estar de oyentes, se retiran. Se retiran, se van. ¿Es eso? ¿Cambio de roles? ¿Es cambio de roles? ¿No? Porque si fuera cambio de roles, se quedara. Se quedaría. Se quedaría. Es no tanto una máscara, es una situación de lo que señalábamos acá. Es eso. Caí en un complejo. Y entonces no quiero, exactamente. ¿Quieres conocer a una persona? Dale poder. Punto. ¿Tú conoces a una persona? Cuando le das un poquito de poder. Ahí se conoce a la persona. Le das un poquito de poder y le conoces a la persona. Pilas con esto. Yo conozco gente. Oye, es que eran espectaculares líderes. Eran espectaculares servidores, entre comillas. Pero cuando les toca cambiar el rol, no aceptan. No aceptan. He conocido personas que terminan un rol al frente y luego los nuevos que pasan dicen, apóyanos, hermano. No, no, no apoyo. No. ¿Por qué? Porque no quiero. Pero también hay el peligro. Pero también hay el peligro del que está de oyente cuando pasa al frente. También hay peligro, no pienses que no hay peligro. Porque el que estaba de oyente es elegido para estar al frente y dice, "Ahora sí van a ver cómo se dirige el grupo. Ahora van a aprender. Recién va a comenzar las cosas." O sea que los otros estaban pintados. ¿Estaban de vagos? Da un poquito de poder y vas a conocer. Cuando no necesitamos estas fugas, no necesito ni de máscaras ni de hipocresías, porque yo soy el mismo, como oyente o como presidente. Yo no necesito ni de fugas, ni de máscaras, ni de nada.